Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En esta quinta lección vamos a ver los acordes de la cadencia andaluza, el compás de la rumba y un punteo de campanilleros. La cadencia andaluza es la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. En esta sucesión de acordes se basa mucha música flamenca. También se puede hacer la cadencia con otros acordes, ya lo veremos más adelante. Ya habíamos visto en la lección 3 el acorde de mi mayor y el acorde de la menor y también el fa con el dedo aquí, con la cejilla levantada. El fa mayor es con la cejilla en todos los dedos y el mi aquí. Pero nosotros en flamenco lo hacemos solo pulsando la sexta. Entonces ahora vemos el sol séptima para completar la cadencia andaluza, que sería este. En flamenco lo solemos poner esta tensión que es fa, aquí debajo. De tal manera que el sol séptima se puede poner así o así. También se podría poner sol, pero el séptima queda mejor. Entonces la cadencia sería... Y este mi en flamenco también a veces lo podemos poner así. Como estos acordes se utilizan mucho en el flamenco, vamos a practicar cambiar de uno a otro con el pulgar o con rasgueos. También podemos variar el orden de los acordes. Podemos empezar con la, sol, otra vez la, otra vez sol, fa, sol, fa, mi, o empezar de mi a fa. Con todo esto queremos conseguir que cambiar de un acorde a otro sea rápido. En segundo lugar, vamos a ver el compás de la rumba, que además nos servirá para otras cosas. En este esquema vemos un compás de rumba y vemos que tenemos la sexta cuerda, que es esta y la primera esta, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Así es que la primera flecha va, vamos a poner mi por ejemplo, va hacia abajo con P, con el pulgar. La segunda flecha va hacia abajo con los cuatro dedos. La tercera flecha sube hacia arriba con el pulgar. Con la uña le damos hacia arriba. Y luego vienen tres flechas con el índice. Y, que una es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Si lo hacemos todo junto, despacito, es así. Haciendo varios compases. Si solo hiciéramos uno, sería esto. ¿Vale? Pero claro, el compás de la rumba es continuo y entonces tenemos que hacerlo así. Lo practicamos despacito. Entonces, cuando ya lo sepamos, podemos hacer varios compases en un acorde y cambiar justo cuando damos la primera flecha, después de los índices. Si estás en mi, haces varios compases. Y ahora cambio. Rápido.
conseguir hacer un compás en cada acorde, pero hay que tomarse su tiempo. Un compás en cada acorde sería... ¿Vale? Entonces, esto lo que tenemos que hacer es practicarlo todos los días, pronto saldrá y ya estaremos tocando por rumbas. Finalmente, para seguir con la práctica de los punteos, vamos a ver la melodía de los campanilleros. Ya sabemos que los punteos los hacemos con el índice y el medio. En el hexagrama lo hacemos todo y cuando llegamos al final dice de A hasta B y fin, así que tenemos que repetir desde A hasta B y ahí termina. Lo hago a su ritmo y después despacio. Notas están un poco unidas, como para decirte que las hagas más rápido. Con el La menor tienes todas las notas hasta el primer uno, fíjate. Ya estamos en La. ¿Ves otras tres notas un poco juntas? Que te quieren indicar que lo hagas un poco rápido. Ya estamos en el B. Volvemos al A. Que van seguidos en distinta cuerda, hacemos... ¿Vale? Bueno, practica los punteos que vamos aprendiendo más o menos según te gusten. Se trata de practicar escalas con índice y medio de una manera más lúdica. Bueno, aquí terminamos. Recuerda practicar despacio, si puedes todos los días, y ten paciencia y constancia. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido hasta la próxima.